daros las gracias, nos van a servir el postre y para no entreteneros después aprovecharemos para que tanto el alcalde de Guardamar como la directora general de turismo y la vicepresidenta de la Asociación de Restauradores os digan unas palabras breves. Paso la palabra a José Luis Sáez, alcalde de Guardamar. ¿Qué tal? Muy buenas noches y gracias por acompañarnos en esta cena inaugural de la 14ª edición de la Semana Gastronómica de la Llera de Llagostín. La verdad que cuando hablamos de esta Semana Gastronómica, la verdad que hay que hablar de muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo por parte de los empresarios restauradores de la Asociación de Restauradores de Guardamar. Sin ellos, evidentemente, este tipo de actividades no sería posible. Una Semana Gastronómica pues que ya suma 14 ediciones y que goza de una salud extraordinaria. Eso es gracias al trabajo que se ha venido haciendo desde el minuto uno. Esta Semana Gastronómica, yo siempre digo que el éxito de la semana es que nació correctamente y el trabajo bien hecho y bien continuado da como muestra lo que hoy podemos disfrutar en la mesa como lo que estamos haciendo, ¿no? Invitaros a que podéis degustar los menús que han preparado los diferentes restaurantes que van a participar a partir del lunes de la semana. Felicitar al restaurante Chema, a su dirección, a su grupo de camareros, por supuesto al chef, a todas las personas de cocina, por la extraordinaria cena que nos han ofrecido en la noche de hoy. Y, por supuesto, darle las gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta cena inaugural. Yo no me voy a alargar más. Quiero ceder la palabra tanto a Carmen Amores, que es la vicepresidenta de la Asociación de Restauradores de Guardamar, como a Raquel Huete, a la que le doy las gracias por querer, con su presencia, dar más colorido, si cabe, a la cena inaugural. Raquel es la directora general de turismo de la Comunidad Valenciana y agradezco realmente que se haya acercado hasta nuestra ciudad, por cierto, la que quiere mucho y la que en muchas ocasiones visita y siempre nos guarda con su cariño. Y por supuesto, pues a Alicia, a la directora del CD de Torrevieja, que también ha colaborado muy mucho también en el concurso de cocina. He dicho que lo iba a alargar y tengo mucho rollo, como veis. Bien, pues voy a cederle la palabra a Carmen y también al final haremos la entrega pues, de dos obsequios, tanto a Alejandro, al propietario del restaurante, como al chef principal de cocina, pues en agradecimiento, ¿no?, al magnífico espectáculo que nos han ofrecido sobre la mesa en la noche de hoy. Gracias. También de los seis, representando a los seis restaurantes que formamos la Asociación de Restauradores de Guardamar del Segura: el restaurante Chema, Bocadito Pueblo, Bocadito Playa, Le Bleu, El Jardín y restaurante Club Náutico. Y es que llevamos nada más y nada menos que 14 ediciones de estas jornadas. Vaya, 14 ediciones de estas jornadas gastronómicas de la Llora y el Langostino. Y son 14 años de esfuerzo y dedicación a un proyecto del que me siento extremadamente orgullosa, porque es un proyecto que sé al que todos mis compañeros ponen muchísimo, muchísimo esfuerzo, tiempo, sudor para sacarlo adelante y al que todos contribuís. Y quiero agradecer a todos los que estáis aquí, los que año a año nos ayudáis a contribuir a un bien común, que es el de crear destino. Ayudamos a crear destino, es algo que todos necesitamos y que nos hace bien a todos, ¿vale? Por tanto, os lo agradezco. Y os agradezco que ayudéis a demostrar que Guardamar del Segura es mucho más que sol y playa. Muchas gracias. Bona nit i moltes gràcies per la invitació, encantada d'estar esta nit aquí en el meu poble, anava a dir,
en el poble de tots, en este poble que, bueno, que es magnífico y que tiene tantas cosas a oferir a tots. Juan, soy la directora general de turismo. La directora general de turismo y tengo que hablar de que en este mundo global en el que cada uno de los destinos turísticos, en esta economía turística que nos da de comer a todos, en esta economía los destinos tienen que diferenciarse. Y Guardamar tiene muchas cosas para diferenciarse. Guardamar tiene un pasado arqueológico magnífico, Guardamar tiene tanta cultura que ofrecer, Guardamar tiene ese sol, esas playas estupendas, pero Guardamar tiene lo que hoy nos reúne aquí, la gastronomía, y de eso sí que no nos olvidamos. Cuando vamos a un sitio y comemos bien, cuando además hay un producto único, unos productos únicos como son la ñora y el langostino que nos reúnen hoy aquí, estamos ofreciendo algo que solo se ofrece aquí, y eso es lo que los turistas quieren, lo que los turistas buscan, algo único que se explore, que se descubra, que se disfrute, y eso es lo que Guardamar tiene. Por eso os doy la enhorabuena, os agradezco muchísimo a todos, a Joan Carles, a José Luis, a Carmen, a todos los hosteleros, a los restauradores, al personal de sala, por hacer que este sea un destino único, un destino irrepetible, un destino al que todos quieran volver. Muchísimas gracias a todos y enhorabuena. Como comentábamos antes, llega el momento también de reconocer con el emblema de la Semana Gastronómica, que es un broche de ñora y langostino, que se entrega pues, desde la primera edición también para reconocer la labor. Y en este caso pues, me gustaría tanto al chef principal como a Alejandro, como propietario, que se pase por aquí pues, para recibir este detalle. Sobre todo a todos vosotros por haber venido aquí a casa y bueno, hemos querido este año nos ha tocado a nosotros hacer la cena inaugural y esperamos que os haya gustado, hayáis disfrutado, hayáis pasado un ratito a gusto y bueno, y nada más, muchas gracias por todo y esperemos bueno, que os haya gustado la cena de Marcos, que es el artífice, el cabeza pensante de todo esto y bueno, y al final todo el equipo que lo tenemos allí, tanto de sala como de cocina. Y bueno, no sé si quieres decir tú algunas palabras. Espero que os haya gustado y muchas gracias por venir.